Queridos hermanos, tengan todos ustedes una muy bonita noche. Me alegra saber que siguen puntuales para este seminario. Antes de comenzar con el seminario número cuatro ya, vamos a hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, por este hermoso día que nos has dado, por la salud y por la vida. Te queremos pedir que por favor derrames tu Espíritu Santo a mí, Señor, para poder... Explicar este tema de una manera fácil y sencilla, y a los hermanos también darles inteligencia y sabiduría para que ellos también puedan comprender este tema a la perfección, Padre nuestro. Todo esto te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El día de hoy ya entramos a la parte cuatro del seminario. Hay fecha para el retorno de Cristo. Vamos a leer el día de hoy dos capítulos que se encuentran en diferentes libros, en el que vamos a ir explicando de manera parcial todavía algunas de esas citas en las que Elena de Way dice que no, podam, que no podemos poner fechas. ¿okay? Vamos a ir explicando de manera parcial porque la explicación de manera total va a ser más adelante. Lo que estamos haciendo, no, como hemos venido haciendo en las clases anteriores, es leer esas citas para ver de dónde eh, se agarran muchas personas para decir que no podemos poner fechas. Entonces estamos leyendo esas citas, de qué libro lo estamos sacando, luego vamos a ir a su contexto original y vamos a leer toda la cita en su contexto original y lo vamos a explicar de manera total. Pero las explicaciones que lo vamos a dar ahorita van a ser parciales. Incluso hay citas que todavía no las hemos explicado de manera completa, ¿no? Y lo vamos a hacer más adelante, ¿okay? Continuamos. Eh, el siguiente libro que vamos a leer el día de hoy se llama Testimonios para los ministros, ¿no? La escritora obviamente es Elena de White. Vamos a leer el capítulo 1, que se llama La Iglesia de Cristo. No vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer solo la parte que nos interesa. Dentro de este capítulo hay un subcapítulo que se llama la carta, ¿no? Esto se encuentra en la página 63 de la versión digital. Recuerden eso, porque hay muchas versiones, ¿no? Ya, de la versión digital, la versión en PDF que yo se, le, que yo se los voy a pasar a ustedes, eh, está en la página 63. Capítulo 1, la Iglesia de Cristo, subcapítulo titulado La Carta. Vamos a ello entonces, ok? Listo, aquí está la carta. Dice lo siguiente: La siguiente es la carta enviada al hermano S, ¿no? Dice Napier, Nueva Zelanda, 23 de marzo de 1893. ¿Quién es el hermano S? Bueno, no ponen todo el nombre de este hermano S, ¿no? Vamos a leer, dice, querido hermano ese, le dirijo una po unas pocas líneas, no estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, dice, porque el Señor me mostró que precisamente tales posiciones serían tomadas por aquellos que están en el error. Pablo nos ha dado una amonestación en este sentido, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, le dice Elena de White a este hermano ese he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. El hermano S decía que la iglesia adventista era Babilonia, ya en el tiempo de Elena de White, y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años, recuerda, en 1893, 40 años, probablemente después del chasco, 50 años después, ¿no? Dice, durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que decía el hermano ese? Primer argumento, decía que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Ese es el primer argumento que presentaba este hermano ese. ¿Qué más decía este hermano ese? Dice, hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la huella. El mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, a las iglesias, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta parte que estamos leyendo es Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. Solo para poner en contexto, Elena de White le está mostrando a este hermano ese que en el tiempo, en la época de Elena de White, cuando este hermano ese decía que la iglesia adventista era Babilonia, Elena de White le dijo no esto no es así, todavía no no es así, no sigamos. Hermano mío, si usted está enseñando que la Iglesia Adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha dado ningún mensaje semejante que llevar. Satanás usará a toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a originar falsas teorías o a apartarse por alguna tangente errónea para poder crear una falta, una falsa excitación y así distraer a las almas del verdadero tema para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su mensaje, porque están llenos de curiosidad y deseo de alguna cosa nueva. Ciertamente me entristece que usted se haya dejado engañar de alguna manera por las sugestiones del enemigo, porque yo sé que la teoría que usted está defendiendo no es la verdad. Al sembrar esas ideas, usted está trayendo y traerá grave perjuicio sobre usted mismo y sobre los demás. No trate de interpretar mal, de torcer y pervertir los testimonios para justificar cualquier mensaje de semejante error muchos han pisado este terreno y han producido mucho daño cada vez que otros han comenzado llenos de celo a proclamar este mensaje reiteradamente se me ha mostrado que no era la verdad que decía el hermano ese que la iglesia adventista era babilonia y elena de guay le estaba haciendo frente a este hermano eso era uno de los argumentos que presentaba este hermano ese sigamos Entiendo que usted proclama también que no debemos devolver el diezmo. Punto. Y acaba el segundo argumento. El primero, el primer argumento que decía el hermano ese era que la iglesia adventista era Babilonia. El segundo argumento ¿cuál era? Que no debemos dar el diezmo. Ese era el segundo argumento que tener en cuenta. Segundo argumento. Ahí Elena de Guay le dice, "Hermano mío, quite sus zapato de sus pies, porque el lugar donde usted está es tierra santa." El Señor ha hablado con respecto a la devolución de los diezmos. Él ha dicho, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero al paso que el Señor pronuncia una bendición sobre aquellos que traen sus diezmos, pronuncia una maldición sobre aquellos que los retienen. Muy recientemente se me ha dado luz directa de parte del Señor sobre este asunto, según la cual muchos adventistas del séptimo día estaban robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y se me reveló claramente que Malaquías ha planteado el caso tal como es en realidad. ¿Cómo entonces se atreve hombre alguno a pensar siquiera en su corazón? que una sugerencia para retener los diezmos y las ofrendas viene del Señor. ¿En qué punto, hermano mío, se ha salido usted de la senda o oh, coloque nuevamente su, sus pies en la senda recta? ¿Mm? Esto era el segundo argumento que presentaba el señor ese. El señor ese, bueno, ya se van dando cuenta, era un hermano que, eh, bueno, una persona que ya se estaba desviando del mensaje, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando uno comienza... A desviarse del mensaje. Comienzas por un punto y de ahí te vas apartando más y más. El hermano S primero decía que la iglesia adventista era Babilonia. Segundo punto decía que no hay que dar los diezmos. Y vamos a ver cuál era el tercer punto en el cual Elena de White le hace frente a esta persona, a este hermano S. Dice: Estamos cerca del fin. Pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que la hicieron en lo pasado. Apunten esta cita, porque esta es una cita que normalmente se nos muestra, que nos muestran las personas que están en contra de este mensaje del 2031. Apunten esta cita. Ya saben de qué libro lo estamos sacando. Más adelante lo vamos a explicar con claridad. ¿Qué más nos dice? Si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su, su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios. En la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. ¿Cuál era un tema central? Incluso ahorita es el tema central, pero en la época de Elena de White... También era un tema central. ¿Qué cosa era un tema central? Cristo crucificado. Debe, se debía predicar a Cristo crucificado. ¿Y qué, qué, qué significa predicar a Cristo crucificado? Justificación por la fe. ¿Ah? En la época de Elena de Guay se necesitaba predicar también el tema de la justificación por la fe. Recuerden que esta carta es del año 1893. Habían pasado, ¿cuánto tiempo? Cinco años desde la conferencia que hubo en Minneapolis en 1888, cuando Wagner y Jones presentaron su tesis sobre el tema de la justificación por la fe. Elena de Guay avaló eso y era lo que necesitaba ser predicado, porque era una, un punto básico de doctrina. Es una parte de la columna vertebral de la doctrina de la iglesia, el tema de la justificación por la fe eso se necesitaba predicar en la época de Elena de White. antes de predicar antes de predicar fechas se necesitaba predicar a Cristo cruci crucificado que era el tema de la justificación por la fe se dan cuenta incluso hoy en día también hay que saber bien el tema de la justificación por la fe el tema del nuevo y del viejo pacto bueno ese es otro tema pero el tema de la justificación por la fe es, es lo central no ese es el centro Cristo murió por nosotros ¿eh? por eso somos salvos ¿Se dan cuenta? Sigamos. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año, escuchen bien, ¿eh? o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Y con esta cita ya está. Te muestran esta cita y normalmente uno no sabe cómo refutar esto. Porque no dice el día y la hora solamente, sino el año también. Elena de Guay está diciendo que ni siquiera el año se podría proclamar. ¿Y cómo nosotros proclamamos que Cristo viene en 2031 si 2031 también es un año? ¿Ah? El día de hoy no voy a explicar esta cita. ¿Saben por qué? Porque yo la estoy guardando para explicarla en su contexto amplio y vamos a ver a qué se refería Elena de Guay con esto. Lo que estamos haciendo ahorita es leer estas citas y ver de dónde, de dónde sacan estas citas las personas que están en contra de este mensaje. Pero cada cita que estoy leyendo en este seminario, cada cita va a tener su explicación y va a tener su demostración. Son alrededor de 21 citas y algunas variantes que llegan hasta 30 citas y de las 21 y 30 citas vamos a explicar cada una de ellas. Así que hay que tener Paciencia, paciencia. ¿Ok? Sigamos. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extravianas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Ya Elena de Way hablaba sobre esto y la tenía bien clara. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Uh, hay varias cosas temas que cortar de este escrito, ¿no? Pero nos vamos a centrar al tema de las, de las citas, de no poner fechas, ¿ok? Sigamos. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no pretende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los cuyos. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Imagínense, ¿ah? ¿eh? y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Todos estos temas, todos estos temas que está que está mencionando Elena de White eran temas que necesitaban aclararse en la época. Imagínense que en la época de Elena de White había gente que decía que Cristo no había existido antes de su nacimiento en Belén. ¿Mm? Imagínense. Entonces, ¿qué era más importante? Predicar fechas en su tiempo que no tocaba porque no era la verdad presente para su tiempo. O predicar estos temas de doctrina, temas de justificación por la fe, la naturaleza de Cristo y todo eso. ¿Mm? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esos eran temas importantes que se debía predicar en esa época, porque se debían establecer las columnas base, las doctrinas, para que la iglesia se pueda sostener en ella, ¿no? Antes que predicar fechas. Recuerden, cada verdad presente para su tiempo. Y Elena de Guay es bien clara en esto. Vuelvo a decir, la cita que hemos leído lo vamos a explicar más adelante. Tengan paciencia con eso. ¿Ok? Sigamos. Dice, estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas y cuando los reyes y presidentes beben este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse, a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los hombres malos en esta época. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, un día por año, no un día profético, un día por año, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El objeto de la predicación no es solamente transmitir información, no meramente convencer el intelecto, dice. La predicación de la palabra debe dirigirse al intelecto e impartir conocimiento, pero debe hacer más que esto. Las palabras del ministro deben alcanzar los corazones de los orientes. Review Nera el 22 de diciembre de 1904. ¿Para quién era esta carta? Para el señor ese, que no menciona el nombre. Bueno, ya está. Leímos este este subcapítulo de la carta entonces de este subcapítulo es de donde sacan esta cita no que dice que eh, que no se puede poner fecha para regreso de cristo y que ni siquiera se puede poner el año bueno más adelante vamos a ver quién es este señor ese aquí, para quién era esta cita y lo vamos a ver en su debido contexto ok ahora siguiendo con el rumbo de la clase Vamos al libro que se llama El deseado de todas las gentes. Vamos a leer el capítulo 69 en su totalidad, que se titula En el Monte de las Olivas. Es necesario leer todo el capítulo para poder entender muchas cosas, porque en ese capítulo se explican cosas muy interesantes. Y quiero que nosotros lo leamos para poder tener claro algunos conceptos. ¿okay? Vamos entonces al libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 69 que se titula En el Monte de las Olivas. A ver, ahí está. Vamos a leer, ¿ya? Cualquier duda que tengan, igual pueden levantar su mano y me pueden preguntar. Una duda que tenga que ver con el tema, obviamente. Dice, las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Habían llenado de terror su corazón. Afectaban indiferencia, pero seguían preguntándose lo que significaban esas palabras. Un peligro invisible parecía amenazarlos. ¿Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas? Los discípulos compartían ese presentimiento de mal y aguardaban ansiosamente alguna declaración más definida de parte de Jesús, dice, ¿no? Mientras salían con él del templo, llamaron su atención a la fortaleza y belleza del edificio. Las piedras del templo eran del mármol más puro, de perfecta blancura y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de la muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta obra de albañería, parecía como una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podrían derribar esos sólidos muros. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿Cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era hermoso, en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo, dijo Cristo, ¿no? Los edificios son de veras admirables. Me mostráis, me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras, dice Jesús, llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Sigamos, dice. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de un gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos. Dinos, le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venir y del fin del mundo? Lo que le preguntan los apóstoles a Cristo, ¿no? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró, escuchen, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Es decir, Jesús mezcla el acontecimiento, el, el acontecimiento que hubo con la invasión de Tito eh, Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo a Jerusalén, mezcla ese acontecimiento con el acontecimiento con otro acontecimiento que es su segunda venida. Mezcló esos dos acontecimientos y eso es lo que les dice a sus discípulos. ¿Ok? Estamos en eso. ¿Por qué mezcla esos dos acontecimientos Cristo? ¿Por qué? Dice, si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, o sea, si Cristo hubiese revelado tal cual esos acontecimientos futuros como él los había contemplado, los discípulos no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, la destrucción del templo y luego la persecución tras su segunda venida, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si Cristo les hubiera dicho, miren, ¿saben qué? Ustedes van a morir todos. En el año 70 va a haber una invasión acá en Jerusalén. Tito viene a, a invadir Jerusalén, a conquistarla, ¿no? De, digámoslo así, a sitiarla. Ustedes mueren, todos ustedes van a morir. Después, en el año 538 a 1798, va a haber 1260 años de apogeo del papado. En esos 1260 años, el papado va a perseguir al pueblo de Dios, los va a matar, los va a torturar. Todavía no voy a venir. Va a pasar 1798, y mira que de aquí a 2000 años, en el 2031, vengo, pum, y ya está hubieran podido soportar los discípulos eso no por eso no le por eso es que jesús no les, no fue tan detallista no en, en en su descripción cuando los discípulos le preguntan cuándo sucederán estas cosas y es por eso que en otro libro habíamos leído donde elena de guay menciona que jesús le dijo a sus discípulos a ellos les dijo no a nosotros no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, claro. A los discípulos no les tocaba saber eso. Pero a los de la última generación que va a vivir en esta tierra, sí les va a tocar saber eso. Se dan cuenta. ¿Por qué Jesús no les dijo esto? ¿Por qué? Porque estos discípulos no hubieran podido soportar la visión. Estoy leyendo lo que dice Elena de White. No sé si me dejo entender. Estamos ahí todos. ¿Alguna duda? Elena de Guay es bien clara con respecto a esto, hermanos. Ok, sigamos leyendo entonces. Dice: Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, dice Elena de White, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Con referencia a qué? A los acontecimientos que va a pasar en este mundo. ¿no? Sigamos. Volviéndose a los discípulos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, guerras y rumores de guerras, ¿no? Se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono, había guerras y rumores de guerras. Es menester, dice Jesús, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin de la nación judía como tal, en esa época, ¿no? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Cristo dijo: A medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo. No se arrepintió ni se convirtió para que yo los sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre os serán señales de su destrucción. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito, matando a Esteban, Santiago y a otros cristianos. Persecución en esa época también. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno y matándolos los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. ¿Mm? Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa, asumirán el derecho que pertenece a Dios solo, pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Se dan cuenta, va a volver a ocurrir la persecución. En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencia se deciden o en favor o en contra de Cristo. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo podían escapar. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta advertencia fue dada para que la recordasen 40 años más tarde, más tarde en ocasión de la destrucción de Jerusalén. Los cristianos obedecieron la amonestación y ni uno de ellos pereció cuando cayó la ciudad. A los que escucharon a Cristo cuando dijo estas palabras, no que cuando Jerusalén esté sitiada de ejércitos, vayan a los montes. Bueno, los que escucharon a Cristo, cuando vieron a Jerusalén sitiada, los que huyeron, bueno, fueron los que se salvaron. ¿no? El resto fue lo que murió. Sigamos, sigamos. Dice, orad pues, que vuestra oída no sea en invierno ni en sábado, dijo Cristo. El que hizo el sábado no lo abolió clavándole en su cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. Cuarenta años después de su crucifixión había de ser considerado todavía sagrado. Durante cuarenta años los discípulos debían orar para que su oída no fuese en sábado, dice también. ¿Y qué viene acá? Ojo con lo que vamos a leer ahora. De la destrucción de Jerusalén, de lo que pasó en el año 70, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Es decir, Cristo mezcló estos dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y su segunda venida, ¿no? Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Tenemos, por ejemplo, la, la supremacía papal, ¿no? De los 1260 años, ¿no? Por ejemplo. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante más de mil años, o sea, mil doscientos sesenta años en concreto, iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Bueno, acá tengo que hacer una explicación. Cuando Jesús dijo que aquellos días serán acortados, no sé, unos dicen, mira, Cristo puede venir, dicen, hay gente, incluso pastores que dicen, Cristo no puede venir en el 2031, porque el mundo ya no va a llegar al 2031, porque la palabra de Dios dice que los días serán acortados. Eso es lo que dicen algunos, equivocadamente. Pero no se refiere a eso, hermanos. Yo les voy a explicar el contexto, cuál es el, el contexto de esta historia. La profecía de los 1260 años comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798 después de Cristo. Ahí hay 1260 años. Claro, 1260 años de supremacía papal, pero no de persecución. Si bien es cierto, en el año 1798, el Papa o el Vaticano, en este sentido, el sistema papal, es herido de muerte pero antes de 1798 ya la persecución se había acabado. Tengan en cuenta que en el año 1755 hubo un terremoto, ¿no? El terremoto de Lisboa. Entonces, casi dejó destruida casi toda Europa. ¿Quién va a perseguir cuando toda Europa estaba casi toda destruida con ese terremoto que había sucedido? ¿Quién iba a pensar en estar persiguiendo hasta en esas circunstancias? Entonces, la persecución acabó antes de 1798 y eso está registrado en la historia universal. En los libros de historia universal está registrado eso. Entonces, la profecía acaba en 1798, sí, pero la persecución, no. La persecución acaba antes de 1798. Entonces, ¿qué días serán acortados esos días de persecución a los cristianos? Me dejó entender. A eso se refiere. Hay que entender todo esto en su contexto y hay que, hay que entender también hay que saber historia para poder eh, dar una buena interpretación de esto. Y hay que leer también los escritos de Elena de Guay, ¿no? Y hay que saber entender también, hay que tener comprensión lectora, ¿ok? A eso se refiere con que los días serán acortados. Esto no se refiere a que Cristo vino antes del 2031 y todo eso, no. Se refiere a esta profecía de los 1260 años. Hay que tener en cuenta eso, que la persecución, la persecución acabó antes de 1260. Sí, lo escucho. No tendrá también, bueno, eso es así, pero no tendrá también algo que ver que el tiempo va como más rápido. Tenemos esa sensación, yo había oído que en Italia decían que con un terremoto se había girado un poco el eje de la Tierra, yo no sé, y uh -huh. que por eso, aunque era imperceptible, pero íbamos un poco más rápido. Y eran unos científicos, decían eso, no me acuerdo dónde lo vi, lo leí, pero también, es decir, el tiempo se acorta por... Por eso que vamos mucho más rápido, además de que tal vez nos van a perseguir menos. ¿No tendrá también un poquito que ver eso? Bueno, eh, la explicación que yo le estoy dando es de acuerdo a lo que dice la, el espíritu de profecía y esto con que el tiempo va más rápido y todo esto. Hubo un estudio que se hizo, no, incluso había un paper, no me acuerdo el autor, pero sacaron un estudio en el que decían que normalmente las personas cuando son niños ven pasar el tiempo mucho más lento pero a, uh -huh. partir de, a partir de una determinada edad ven pasar el tiempo rápido. Podría ser también una conciencia psicológica, pero yo no le aplicaría esto a esto. Yo lo estoy oh. aplicando de acuerdo a lo que está diciendo Elena de Oa y al espíritu de profecía. Entonces, este, me, voy a, me voy a sostener a, este, a, esta, a esta interpretación. ¿no? Así es. ¿Alguna otra duda, queridos hermanos? Bueno, sigamos. Dice, luego, en lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia de los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo. Si alguno os dijere, he aquí está el Cristo o allí, no creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. No oímos el clamor: He aquí en el desierto está. No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo. Dice, ¿no? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados. No se oye ahora la invitación, he ¿Eh, aquí en las cámaras está, tal es la pretensión que el espiritismo expresa. Pero, ¿qué dice Cristo? No creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a seguir leyendo. Dice. El Salvador dio señales de su venida y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, no que es lo que estamos hablando ahorita, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo, y dice: delegré aprender la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Cristo anuncia las señales de su venida. Vamos a leer. Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca aún a las puertas. Esto lo voy a señalar, porque muchas veces, incluyéndome yo, obviamente, cuando uno lee no se da cuenta de los detalles, ¿no? A veces lee, entiendes la idea general, pero el detalle, a veces no, se, no, no nos damos cuenta del detalle. ¿Qué dice? Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca esa venida. Cuándo esa venida está a las puertas. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo una persona puede saber cuándo está cerca? algún acontecimiento, cuando está cerca algo, cómo una persona puede saber. Le voy a poner un ejemplo, porque la cosa hay que hacerlo de manera sencilla. Imaginemos que aquí la hermanita este, Seña, ¿no? Imaginemos que la hermanita Seña está postulando a un trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Usted va a venir eh, el 20 de junio a la entrevista de trabajo. Entonces, ella se prepara, porque el 20 de junio ya hay una fecha, un tiempo definido, ¿verdad? Ella ese 20 de junio es un punto de referencia para ella y a medida que va pasando los días, ella se va ella va a saber cuán cerca está de esa fecha, ¿sí o no? Pero qué pasa si a Seña le dijeran, señorita o señora Seña, usted tiene una entrevista de trabajo, pero no le dicen cuándo va a ser esa entrevista de trabajo. ¿Cómo Seña podría saber cuán cerca de esa entrevista está? ¿Me entendieron? Si Cristo declara que podemos saber cuán cerca está su venida, es porque Cristo ya nos ha dado un tiempo para que ese tiempo sea el punto de referencia y nosotros sepamos cuán cerca estamos de ese tiempo. ¿Entendieron el ejemplo? Sí, claro. Bueno, sigamos. Dice, dice de aquellos, dice, dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido, podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes, vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que lo amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán a unirse los elabones de la familia. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará delante de su gloria reprensibles con grande alegría por lo tanto cuando dio las señales de su venida dijo cuando estas cosas comenzaren a hacerse mirad y levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca quiero preguntarles quiero hacer una pequeña encuesta así rápida nada más bueno estamos leyendo el capítulo 69 del libro el deseo de todas las gentes el deseo de todas las gentes es un libro bueno un libro que es muy conocido no a nivel del, del pueblo adventista es un libro que bueno quizás la mayoría de nosotros lo tiene ahí en la biblioteca de nuestra casa pero yo les quiero preguntar algunos de ustedes solo para que me digan sí o no nada más algunos de ustedes ha leído el libro o tiene conocimiento de un libro que se titula lo que se titula de la siguiente manera los sufrimientos la muerte y el glorioso regreso de jesucristo algunos de ustedes tiene ese libro lo ha leído eh, sí, hermano bueno, yo no nos, okay. No. ok, ok, bueno, Ángel, Ángel Noé me dice que sí, Ángel González me dice que lo está leyendo. Bueno, en ese libro, eh, Los Sufrimientos, la Muerte y el Glorioso Regreso de Jesucristo, en ese libro se nos explica de una manera clara que la traducción de la cita, el día y la hora, nadie lo sabe, está ¿no? eh, mal traducida. Y no dice el día y la hora, nadie lo sabe. Si no dice el día y la hora, nadie lo da a conocer. Pero mira que tuvimos que recurrir a un libro que no está en español, que está en francés incluso, para poder leer eso, esa mala traducción que hay del día y la hora, nadie lo sabe. Elena de Way lo dice. Pero fíjense, hermanos, que leyendo El deseo de todas las gentes, Elena de Way lo explica de una manera clara, en el que también dice lo mismo. No sé si me dejo entender. Vamos a leer lo que viene, ¿eh? quiero que por favor presten mucha atención, ya Elena de Guay en el deseo de todas las gentes ya decía eso, que el día y la hora nadie lo sabe, no, no, no es así, sino el día y la hora nadie lo da a conocer, eso es, solo que está de una manera implícita y lo vamos a ver, dice, pero el día y la hora de su venida Cristo no los ha revelado, explicó claramente a sus discípulos que Cristo, que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Boom. Boom. No dice que Cristo no sabe cuándo vendrá, sino que él no puede dar a conocer que es diferente. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Cristo explicó claramente a sus discípulos que él mismo no sabe, no, sino no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. No es que no sepa, sino que no lo puede dar a conocer. ¿Quién es el único que lo va a dar a conocer? El Padre. El Padre. ¿Qué tal? Esta cita también está en el libro, El Deseado de Todas la Gente. ¿Cuántas veces no hemos leído este libro? Y no nos hemos dado cuenta. Bueno, gracias a Dios hay que leerlo a detalle y bueno, el Espíritu Santo ya hace su trabajo, ¿no? Interesante. Por eso es bueno leer todo el capítulo. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Nosotros hemos dicho que no sabemos el día y la hora por el momento, ¿no? Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. Y vuelve a decir, el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque decir tiempo exacto implica decir año, mes, día y hora. Eso es tiempo exacto. Pero si yo digo que Cristo viene en 2031, entre septiembre y octubre, ¿eso es tiempo exacto? No. Es un tiempo aproximado, pero ya tengo el año. ¿Y si se a dice a sábado, sábado? Sábado, yo he oído que es sábado y medianoche. Claro, sábado a la medianoche. Eso lo vamos a ver después. La pregunta es: entre septiembre y octubre, ¿cuántos sábados hay? ¿En cuál de esos sábados viene? No lo sabemos. Uh -huh. Por lo tanto, no sabemos el tiempo exacto, solo el aproximado. Entonces, cuando dicen, oye, el tiempo exacto, dice Elena de Guay, dice que el tiempo exacto no lo sabemos. Claro, no lo sabemos, pues porque yo no predico tiempo exacto. Yo predico un año y un mes, pero no el, pero no predico el día y la hora, porque el día y la hora lo van a saber quiénes, los 144 mil, justo unos momentos antes de que Cristo venga por segunda vez, el Padre anuncia el día y la hora y ahí bueno ya los 144 mil sabrán el tiempo exacto. ¿Y por qué? Otra pregunta lógica que les voy a hacer ya, ¿por qué? ¿Por qué? Eh... Dios anuncia el día y la hora, porque el año ya lo sabremos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un, voy a poner un ejemplo? Este es un seminario y, y bueno, y pueden pueden preguntarnos si tienen alguna duda con respecto al tema. yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que poner ejemplos sencillos para poder captar la idea, ¿no? ¿Qué pasaría? Imaginemos, solo imaginemos, imaginemos. ¿Qué pasaría? Si Jesús, perdón, si Dios Padre dice, vengo, hoy es 15 de junio, bueno, vengo el, el 20 de octubre a la medianoche. Y te dice, no, vengo el 20 de octubre a la medianoche. Tú sabes que Dios no deja nada al azar. Dios es exacto cuando dice algo. Y te dice, vengo el 20 de octubre a la medianoche. La pregunta sería, ¿ya? 20 de octubre a la medianoche, ya, pero 20 de octubre del 2022, del 2023, del 2020, ¿de qué año? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué solo el Padre va a mencionar el día y la hora? Claro, porque el año ya se habrá sabido con antelación. Me dejo entender. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Dios Padre anuncia solo el día y la hora? Porque el año ya nos ha, nos ha sido revelado con anticipación. Porque dice, mira, vengo ya, los 144 mil están ahí, dice, vengo el 20 de octubre. Ya, pero 20 de octubre de este año, del otro, de qué año, ¿no? O sea, Dios no, 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 no va a dejar nada a ambigüedades, tiene que ser exacto con su declaración. Entonces, si anuncia el día y la hora es porque el año ya se habrá sabido. Es lógico pensar así. Ok. Creo que ahí alguien ha este Noé, creo que tienes una pregunta. Ah, sí, hermano. Eso que comenta se, se parece mucho a como le sucedió a Noé. Uh -huh. Noé ya estaba en el año en que iba a caer el diluvio, uh -huh. pero todavía no entraba al arca, ¿verdad? Y esa cita está la podemos encontrar en Génesis 7.1. Uh -huh. Dice, dijo, Jeho, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego vamos al, al 4. Porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raire sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice y el cinco hizo no es conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces ya estando en el año ya Dios Padre le, le revela ya el momento exacto en que va a caer el diluvio. Tal cual, tal cual y justo eso es lo que habla Elena de Guay en el siguiente párrafo. Dios le había dado ciento veinte años a esa generación para que se arrepintiera y todo. Bueno, Noé sabía que en el año 120, después de que Dios le anunciara que iba a haber el diluvio, Noé sabía que en el año 120 iba a venir el diluvio. Pero ¿en qué día de ese año? No sabía. Noé no sabía ni el día ni la hora en que iba a venir el diluvio, pero sí sabía el año, ¿no? Y vamos a leer aquí. Eh, que es lo que dice Elena de Guay con respecto a este suceso, no dice. Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo no presenta aquí un milenario temporal, mil años en los cuales todos se han de preparar para la eternidad. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando vuelve el Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. Y en los días de Noé se sabía en qué año iba a venir el diluvio, sí o no. Sí, le había dado 120 años. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y si en los días de Noé se sabía el año de la venida, el año del diluvio, entonces cuando Cristo venga también, antes de que Cristo venga, Momentos antes también nosotros conoceremos el año de segunda venida. Es, 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 el ejemplo es claro, es claro. Y ya estamos en esos días, ¿no? Obviamente. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice, Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los habitantes del mundo, an del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas y a causa de su perversidad fueron destruidos y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino no ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria los transgresores de la ley de Dios están llenos llenando la tierra de maldad sus apuestas sus carreras de caballos juegos disipación prácticas concupiscentes pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia en la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, la, cari la caridad de muchos o el amor de muchos se, se enfriará, mas el que persevere hasta el fin este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles o a todas las naciones, dicen otras versiones. Y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción. Referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda la criatura que está debajo del cielo. Así también, ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y acá viene, ¿no? Otra cosita: dice, Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. ¿Ah? Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día, ¿no? Dios ha establecido un tiempo en el cual se va a juzgar al mundo y Cristo nos dice cuándo debe iniciarse ese tiempo. Cristo nos dice cuándo debe iniciarse ese tiempo. En su palabra, en la Biblia y en los escritos del espíritu de profecía ya se nos dice cuándo será el año de su venida. ¿Se dan cuenta? que Elena de Guay es bien clara cuando afirma esto. ¿no? no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla, dice. Vamos a explicar esto. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor lo ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Claro, si la iglesia hubiera apresurado la venida de Cristo, hubiera predicado la verdad, el verdadero evangelio y ya Cristo hubiera venido, dice Elena de Guay. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo va a venir. Dios sabía, como Dios conoce el futuro, Dios sabía que la iglesia no iba a hacer su trabajo todavía en la época de Elena de Guay. Así que por eso no vino, ¿no? Porque hay citas en las que Elena de Guay dice: Cristo hubiera venido en mi época, dice, ¿no? Pero no vino. Claro, hubiera venido. Pero Cristo sabía que no iba a, que no iba a venir por segunda vez en la época de Elena de Guay, porque Cristo es Dios y Él sabe cuándo va a venir. Cristo sabía que la iglesia no iba a hacer su trabajo todavía, como debería, como debería hacerlo, ¿no? ¿Estamos? Cualquier duda, por favor, eh, puedan. Eh, pueden preguntar. Vaga la redundancia. Dice, después que hubo indicado las señales de su venida, Cristo dijo, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mirad, velad y orad. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de, la y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Dice, por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Y eso ya lo hemos dicho, no sabemos la hora exacta. Lo que nosotros sabemos es un tiempo aproximado, el año y el mes. Falta, para que sea exacto, falta conocer el día y la hora, que es lo que no conocemos por el momento. Eso ya quedó claro, supongo, ¿no? Cuando les mencionan este tipo de citas, ya saben cómo responder o cómo refutar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración, a tiempo. ¿Qué más? Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Miren, ¿eh? declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. O sea, en otras palabras, hay una verdad presente para cada tiempo. Yo en este tiempo no me voy a poner a predicar que un diluvio está cerca, porque no lo va a haber. Esa no es la verdad presente para mi tiempo. Eso fue la verdad presente para la época de Noé. En este momento no voy a ponerme a predicar sobre la primera venida de Cristo. Eso no es para mi tiempo. Eso fue para el tiempo de quién? De Juan el Bautista. Me dejó entender la verdad presente para el, para nuestro tiempo, sin desechar las demás verdades presentes que se predicaron en tiempos antiguos, porque eso nos sirve de lecciones y, no, y tenemos mucha enseñanza ahí, pero también toca predicar una verdad presente para este tiempo. Hay que predicar la verdad presente para este tiempo. El NEWA es claro, hermanos. ¿Qué más? Enoc Noé, Abraham, Moisés, declararon cada uno la verdad para su tiempo. ¿Se dan cuenta? Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Es bien clara, Elena de Guay. ¿Y cuál es la verdad presente para este tiempo? El mensaje del cuarto ángel, anunciar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es obvio. Bueno, quizás para algunos no, porque estamos en un seminario y vamos a ir avanzando con los temas, ¿no? Van a ver que más adelante vamos a llegar a esa conclusión. Sigamos. Pero Cristo presenta otra clase de personas. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, no, dice, no, mi señor tarde en venir, él no va a venir, ah, vendrá de acá a mil años, piensan otros, y comenzar a herir a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera. ¿Se dan cuenta? Cristo viene como ladrón para quienes? Para los que no se preparan, ¿eh? para los que se preparan no les va a sorprender. El mal siervo dice en su corazón, mi señor tarde en venir. No dice que Cristo no vendrá, <laughs> dice que tarda en venir. ¿eh? No se burla de la idea de su segunda venida. O sea, hay gente que dice: No, yo no digo que Cristo no viene, digo que sí viene, pero no sé cuándo vendrá y bueno, quiero seguir con mi vida. Dicen muchas personas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero en su corazón y por sus oraciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente los confirma en su mundanalidad y estupor las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente el mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres y era a sus consiervos acusando y condenando a los que les son fieles a su maestro se asocia con el mundo siendo semejantes participan juntos en la transgresión es una asimilación temible Juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte, lean, mira, escuchen, se nos advierte: vendrá el señor de aquel siervo, de, ¿de cuál siervo? Del siervo malo, el que dice que mi señor está en venir, ¿no? Vendrá el señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas a la hora que no sabe. Vendrá el señor de aquel siervo malo a la hora que nos abre. El siervo malo no va a saber en qué momento Cristo viene, porque no se ha preparado. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Está diciendo paz, están diciendo paz y seguridad. ¿A quiénes sorprenderá el, el, el advenimiento, o sea, la segunda venida de Cristo? ¿A quiénes sorprenderá, hermanos? ¿A todos? ¿Cristo viene de sorpresa? ¿Cristo viene de sorpresa para todos? No, no. ¿A quién le sorprende? A los falsos maestros. Sí. ¿Y por qué le sorprende a los falsos maestros? Porque niegan, porque estos falsos maestros niegan el tiempo, que niegan el año de la segunda venida de Cristo. Se dan cuenta que cuando uno lee esto a detalle, concentrado, concentrada, se ven... Que Elena de Wey es bien clara con respecto a sus declaraciones, ¿verdad? Cristo no viene de sorpresa para todos, solo para los falsos maestros y para los que no se preparan, para esos siervos malos. ¿Mm? Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra, la palabra inspirada, vendrá sobre ellos? Destrucción repentina. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. Viene como ladrón, o sea, viene de sorpresa para quienes, para todos aquellos que les gusta este mundo. Para ellos viene como ladrón. <laughs> es bien claro no y quién, o sea me dejó entender para esas personas que rechazan su segundo advenimiento el tiempo la fecha de su segunda venida para ellos viene como ladrón ¿Mm? es bien claro Elena de Guay. el mundo lleno de orgías placeres impíos está dormido en la seguridad carnal los hombres están postergando la venida del señor se burlan de las amonestaciones orgullosamente se jactan diciendo todas las cosas permanecen así como desde el principio será el día de mañana como este o mucho más excelente nos hundiremos aún más en el amor a los deleites pero cristo dice he aquí yo vengo como ladrón en el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio dónde está la promesa de su, advenida, de su venida se está cumpliendo las señales Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso. Cuando la ruida del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios. Cuando los estudiantes, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo menos la Biblia, para estos, Cristo viene como ladrón. Entonces Cristo viene como ladrón para todos, para incluso para, su, para el verdadero cristiano no. El verdadero cristiano que estudia su Biblia y que estudia los escritos de Elena de White a conciencia y a detalle, para él no va a venir como ladrón porque ese estudiante que es aplicado va a encontrar el año de la segunda venida de Cristo. Pero para esos estudiantes que estudian todo y que dicen conocerlo todo, pero no conocen la Biblia. Para ellos, si viene como ladrón, claro, porque como no estudian la Biblia, no van, como no estudian, como no leen la Biblia, no van a encontrar en qué año Cristo viene. Por lo tanto, les sorprende como ladrón. Está clara la cita. Está entendido, hermanos. ¿Tienen alguna duda? ¿Se está entendiendo la clase? De repente estoy yendo muy, muy lento, muy rápido. Lo que pasa es que la hora, no quiero que la hora nos gane, ¿no? Mi, mi límite es una hora y treinta minutos y ahí no, no me quiero pasar. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Están entendiendo todos? La idea es que lo entiendan, ¿ok? Sí. Listo, hermanitos. Entonces, si lo están entendiendo, sigamos. En el mundo, toda esa agitación, las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Ya nos falta página y media y terminamos. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación, y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin, y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás, ve Satanás ve que su tiempo es corto. Acá lo he señalado. ¿Cómo Satanás sabe que su tiempo es corto? Porque Satanás conoce el tiempo, el año de la segunda venida de Cristo. Y ese año es su punto de referencia para decir si es o no su tiempo corto. Como ya sabe que en qué año viene Cristo, entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo. Es, Se dan cuenta que Dios nos ha dado, lo, eh, bueno, nos ha dado cerebro, obviamente, no a todos para pensar con la lógica, ¿No? Y y es interesante porque cuando uno a veces lee este libro y lo lee así a la pasada hay esos detalles que a veces no, no se dan cuenta, no, no, no nos damos cuenta y me incluyo obviamente ahí también yo porque esto lo he notado recién a la segunda leída, ¿No? Imagínense, segunda, tercera leída, uno va notando cosas. Bueno, ha puesto a todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Acá acabamos ya. Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Terminamos el capítulo y los capítulos que vienen más adelante van a ser ya más interesante ¿Ok? Hermanos, han leído, perdón, han entendido los dos capítulos que hemos leído, el capítulo 69 del deseado a todas las gentes y el capítulo 1. La iglesia de Cristo con, tiene un subtítulo que se llama La carta del libro testimonio para los ministros. Bueno, hay citas que todavía no las he explicado, como el, la cita que dice que no podemos mencionar ni siquiera el año. Esa cita no la voy a explicar hoy día, lo voy a dejar para más adelante. Lo voy a explicar, bueno, ya de aquí a dos, tres clases más, ya comenzaremos a explicar cada cita. Y cada cita va a, ir, va a ser demostrada y explicada en su debido contexto. Y vamos a ver que al final vamos a llegar a la conclusión de que sí podemos poner fecha para el regreso de Cristo. Una fecha clara, obviamente. Porque hay por ahí otros que están poniendo fechas a diestra y siniestra que, bueno, a ellos no, a ellos no hagamos caso. Lo que nosotros debemos hacer caso es: aún escrito está. Biblia y Espíritu y Profecía. Y ya está. ¿Entendieron la clase, hermanos? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es un seminario pueden eh, preguntar participar también la idea bueno igual hay que también tener un poco de control del tiempo para que no se nos pase vale vamos a hacer eh, vamos a hacer una oración entre para poder terminar la clase ok vamos a orar señor gracias te damos por esta por este día que nos has dado por la salud y por la vida que nos brindas a todos nosotros Queremos pedir también, Señor, que nos ayudes a tener una mente limpia y a poder discernir estas cosas. Ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Danos inteligencia y sabiduría. Ayúdanos a poder entender estos temas que estamos explicando, que es de vital importancia. Permite también que, nos, que los hermanos que están escuchando este seminario, tanto los que están ahorita presentes como los que van a ver por el canal de YouTube, también, Señor, ellos puedan entender este tema y puedan ser luces. En donde les toque estar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.